voluntarios que trabajan con nosotros en este proyecto. Tenemos gente que viene de lo que es la zona maya de Teosuco, que cada año nos acompaña. Tenemos gente de todo lo que es Riviera Maya, tanto de Tulum como de Playa del Carmen y de Cozumel, y tenemos gente también de Cancún. Entre ellos se dividen como en varios grupos: el grupo de canoeros, el grupo de lo que son figurantes, actores, lo que son danzantes y los que son músicos. Pues mira, este proyecto de tradiciones comienza por una inquietud de hablar de cosas distintas en la pantalla publicitaria mexicana, ¿no? El proyecto Tradiciones nace con el propósito de hablar de aquellas tradiciones poco conocidas o algunas incluso en peligro de extinción, muchas de ellas que abrevan de las raíces prehispánicas de México, y ponerla en pantalla. Tradiciones es un proyecto que venimos realizando de ya hace más de un año, en el cual está el MOL, que es la casa productora de Pedro Torres, y que ha venido haciendo desde Bicentenario un trabajo de hacer que la gente conozca más las maravillas de México. ¿Listos para toma? La travesía sagrada maya para mí es una experiencia en múltiples planos. El primero es la posibilidad de recrear una tradición de origen prehispánico y fotografiarla y narrarla como tal. Yo creo que es la primera vez que en pantalla vamos a poder ver una tradición de este corte, y también que ha sido una tradición trabajada ya en filmación de una manera muy espiritual por los protagonistas. Eso le ha otorgado una fuerza y un carácter que yo estoy segura que ustedes lo van a ver en pantalla, ¿no? Es como algo inexplicable, porque para mí fue algo muy espiritual. En el momento en que estaba en medio del mar con los canoeros, todos vestidos de guerreros, como mayas, y verte ahí remando con ellos, es el esfuerzo, es el cansancio, es el dolor, es la dedicación.